Pues aquí estoy para daros el consejo. El consejo de hoy va relacionado sobre los pies cuando hacemos nuestro marcaje y se nos queda feíto los pies y por ahí se nos va el arte. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Bueno, pues vais a ver primeramente qué es lo que pasa cuando estamos marcando y el marcaje pues se queda un poquito feo. Mirad cómo es. Lo vamos a hacer los dos juntitos. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. Mirad los pies, lo que está pasando aquí. Está ahí. 7, 8, 9, 10. 1, 2. Se nos quedan los pies para adentro. Nos quedan los pies para adentro y marcamos así. Queda más bonito si el marcaje, cuando hagas esto, quedaría más bonito si lo marcas así. Quedaría más bonito. Sí, quedaría así, ¿vale? Porque tu cuerpo se va a ir más hacia arriba y va a estirar hacia arriba porque abrirías los pies hacia afuera. Aquí y aquí, como veis, ¿vale? Entonces os voy a explicar cómo se hace. Vale, pues la explicación es muy sencilla. Tenemos que hacer este ejercicio. El pie derecho lo ponemos así, como lo tenemos nosotros puesto, y nuestra rodilla, cerrando aquí un poquito, iría la primera. Iría primeramente la rodilla hacia adelante, y cuando ya estamos el pie casi sobresaliendo desde atrás, abrimos hacia adelante, empujando el cuerpo un poquito hacia adelante. Entonces quedaría así. Empujamos, hacemos el plié y ahora lo hacemos lo mismo con el pie derecho. Cogemos la rodilla, la metemos hacia adentro, sería la primera que va adelante y después abrimos el pie hacia afuera, abriendo desde aquí. Te lo voy a hacer otra vez. Sería posicionando el pie derecho así, así. Metes la rodilla, la abrimos, el cuerpo va con ese movimiento y después la rodilla hacia adelante y abrimos. Entonces quedaría así, fíjate mi mayor. Quedaría así, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2. 3, y cuando hacemos eso, le damos para arriba más fuerte, nuestra espaldita, como veis a ella, se le va a la espaldita hacia arriba y queda muy bonito y muy bailable, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo, pero tenéis que tener en cuenta de que cuando hagamos este movimiento, nuestro cuerpo no se nos vaya junto a la pierna. ¿Vale? Que tengáis mucho cuidadito de que el cuerpo se quede derecho, y si queréis meterlo un poquito más hacia adelante, el cuerpo con un poquito de más sabor, que haga y luego levantarlo para arriba, quedaría mucho más bonito, ¿vale? Pues nada, ese ha sido nuestro consejo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, le dais al me gusta. Y si queréis ver la semana que viene, el lunes, otra vez, que tengáis una notificación para que este vídeo lo veáis, pues suscribiros al canal y nos vemos la próxima semana con otros consejos de Don Benito. Así que, hasta la próxima. ¡Adiós!